Los tratamientos para contrarrestar los malestares que ocasiona la infección por COVID-19 cada vez son más variados. Es por ello que tras esta cuarta ola con la variante Omicron, la asistencia a farmacias es muy alta. Sin embargo, esto lo lleva al desabasto. Bueno, ahorita, con respecto a los tratamientos, bueno, los doctores ahorita están mandando diferentes cosas. Lo que es oseltamivir, lo que es ivermectina y lo que son todas las cefalosporinas inyectables, que en eso estamos teniendo un desabasto. No hay ahorita, no hay ceftriaxona, no hay cefalotina, no hay cefuroxima, no hay ceftazidima. Por las calles, en laboratorios y farmacias, se pueden observar filas de personas que esperan su turno para poder comprar las medicinas que los médicos han recetado, que varían de acuerdo a cada situación. Lamentablemente, médicos reportan un desabasto en medicamentos similares, pues aseguran que aquellos que son de patente son hasta 7 veces más caros que su precio normal, lo cual muchas familias no pueden adquirir. Es una realidad que hay medicamentos que ha habido menos abasto, pero en la farmacia Apoyo Social hemos tratado de mantener un stock para poderle dar a nuestros pacientes pues la solución y que lo encuentren. Claro. Aunado a que nuestros médicos, en este caso la doctora Daniela, pues se basa también a lo que nosotros tenemos. Por otro lado, aseguran que hay medicamentos comunes que pueden llegar a disminuir algunos síntomas, como el ya conocido paracetamol, que a pesar de ser el más típico, su eficacia es infalible. En otros casos vienen de otras farmacias con su receta, la cual se surte tal cual como indica el médico. Si hubiera alguna duda, si no hay algún abasto, se le hace la indicación al paciente, ya sea para que vaya con el médico que lo trata o en este caso para rápido, para darle una solución pronta, recurrimos a la doctora. Por último, los especialistas recomiendan a las personas no automedicarse y asistir a un médico para poder verificar qué tipo de infecciones pueden sufrir y recetar lo correcto. Reportó Eduardo Becerril.